advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, córrelo. Charaznable, charaznable. Y tendría que volver a hacer presentación. No, ya la hice en el otro. Aquí nada más estoy continuando porque me equivoqué. Le di al botón de tener la aplicación. A la próxima que se vea que se me está moviendo, lo voy a hacer arriba en el banner. Error mío. Ya sé, o sea, los dioses también nos equivocamos de vez en cuando. De vez en cuando, pero no tan seguido. Musaigen. ¿Qué me ibas a decir de Musaigen? Ah, de Musaigen. Yo soy de los que apedreaban a Musaigen. Creo que sí te comenté y me mandaste el link de un podcast que hiciste, creo, sobre Musaigen. Ajá. Sí, sobre que, o sea, había demasiado fanservice ahí. No sé qué le pasó a Kyoto Animation. O sea, como que fuimos de como de Kyokai no Kanata a Musaigen. Y yo estoy emocionada con Musaigen, o sea, hacer otro Kyokai no Kanata y o sea, no fue tan bueno como Kyokai no Kanata, por así decirlo, ¿no? Y o sea, no, y ahora que... Película de Kyokai no Kanata tiene el final adecuado. Ya. Yeah. O sea, yo a Kyoto Animation siempre lo alababa por, o sea, de escoger proyectos, o sea, que no conocidos, ¿no? O sea, que eran recién estaban comenzando, como que tenían, por ejemplo, dos volúmenes de las light novels recientemente y lo demás, y ella era creación sola, ¿no? Y, o sea, y eso siempre se lo alababa, tomaba en serio, se atrevía a apostar por los proyectos originales, ¿no? O sea, los más recientes y todo eso. Pero con Musaigen, no sé, perdón, se me cayó, no sé, o sea, es mi opinión, ¿eh? No, tampoco es que yo sea, digamos, todos tienen su opinión. Pues, ahora con lo que va a ser de... ¿Cómo se llama? Koi no Katachi. Ya, ahora sí. De nuevo como que ha subido mis expectativas, pero la verdad no sé. ¿Tú qué piensas? Primero, lo de sus apuestas es su propia editorial. Le conviene apostar por su propia editorial. Vende sus novelas y aparte gasta menos en regalías. Lo que va a pagar por Koi no Katachi son las ganancias que le dejó Musaigen of Phantom World, que se viene en la segunda temporada. Qué bueno. Ahora, el detalle con Musaigen of Phantom World es que realmente lo bueno no son los primeros episodios. Lo bueno empieza hasta el capítulo 6, muy atrasado. Muchos me dicen, ¿por qué apoyas un anime que empieza con 6 buenos capítulos? Porque encuentro a gente que agarra... ¿Has visto Hunter x Hunter? Sí, es aburrido. Es tedioso y es medio malo. Dice, no, pero es que acá, ya viste, es que a partir del capítulo 130 se empieza bueno con los árboles de las quimeras y... Ok. 130 episodios. Está bien. Tómalo como un prólogo. Prólogo, sí. Sí. Y ahí es cuando dices, muy bien, sí, vamos. Ahora te digo que ese fanservice para mí es producto de lo que ya sabemos todo el mundo. Realmente el arte de Kyoto Animation es jodidamente hermoso, jodidamente bonito.
y normalmente tienen a uno de los mejores character designers que tiene el anime, porque realmente el creador de algunas de las historias no tiene ese diseño tan característico que nos atrapa en Kyoto Animation, sino me dicen, no, es que no son todas sus obras así. Después de K-On! Para acá, todos sus animes tienen el mismo shading a la hora de presentarnos un personaje nuevo. Todos y sin excepción alguna, son muy similares y se parecen tanto como una enredadera, y ahí está, va poco a poco. Y vamos viendo, hoy se parece a los de Maggie, hoy se parece. Los de Free dieron paso a esto que vemos hoy en día. Si Free no hubiera triunfado de esta manera, no tendríamos a Maggie Brilliant Park, no tendríamos Musaigen, y este fanservice se me hace menos ofensivo que lo que vemos, por ejemplo, en Tolover Darkness, donde el harem pierde el énfasis y su historia romántica se convierte en ¿de qué forma vamos a hacer que ahora le caiga y encuere a la protagonista Rito? No sé, algo divertido. Y si hacemos que ella le caiga encima y termine chupando otra cosa, muy bien, hagámoslo. Eso se ha vuelto Toloveru. De Toloveru no te puedo dar nada de opinión. Porque no, sí lo conozco. No me he atrevido a verlo. Sé que hay un montón de comedia ahí. Pero no me he atrevido a verlo. Eso sí, no te puedo apoyar, no te puedo dar la razón porque no lo he visto. Ni en contra, no, y tienes toda la razón. Yo de Toloveru realmente lo único que quedé enganchado fue con una caída mágica que superó lo de Shinji de Evangelion, en donde nuestra protagonista de alguna forma extraña, para no lastimar a una de las chicas, cae y con los dientes logra bajarle las braguitas. ¿En serio? ¿Qué clase de caída es esa? Es muy graciosa porque es tan inverosímil que yo me reí y cada mientras más la veo, más me río porque sigo diciendo y no le arrancó nada. No la lastimó. Eso va para el libro de los récord Guinness, creo. Aunque esto no lo creo de Ripley. Sí. Ya, bueno, creo que alguien dice que esto no iba de Isekoi, dice. Ya, bueno. Dice, you can't not alone, por eso puse 2.0. ¿Se dan cuenta? Es continuación directo al proyecto de hace rato, porque estamos desenredando la madeja para terminar con una cosa. Y eso, vamos a ponerlo despacito. Es como si de repente ahorita empezara a mezclarlo con que Hanasawa es lo único que me hace ver Orange porque tiene la voz de Onodera, podría decirlo. También. Por ejemplo, hablando de Nisekoi, a ver, poniéndolo así. Por ejemplo, en los últimos, no tanto en los últimos capítulos, ¿no? Pero ya, los últimos arcos, ya por decir. Veo, o sea, desde el principio Raku siempre fue un despistado, ¿no? Hasta no, un personaje no podía ser más denso que Raku, ¿no? Pero ya... No, has visto otras cosas, sí. Ya, entonces, ya como en los últimos arcos, eso de que él se diera cuenta, como dijera, el chico que le gusta a Chitoge, ¿no soy yo? Y eso me sorprendió del personaje, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo se pone a ponerlo a Raku tan, no sé, a los Sherlock Holmes, no sé, su deducción, no sé, por así decirlo? Me sorprendió bastante y yo no sé, o sea, creo que el editor no leyó su manuscrito de ese día o lo dejó ser nada más. Calma, que si te metes con eso, te metes con el romance de Mahiro Inami y Takanashi Working. No puedes meterte con eso sin obviar que uno de los momentos más gloriosos del anime del año pasado fue cuando Todoroki casi hace que lo... No, más bien hizo que inintencionalmente lo abrazara Sato también y se quedara ahí en una escena
yo también me quiero quedar contigo para siempre, y nos, y ella se cayera y ahí y le empezara a mandar un montón de cosas, porque sería, oye, no juegues con mi inteligencia, autor. Y eso lo toma en un lado de la comedia, y me imagino que la idea era que con Isekoi fuera ese mismo lado de la comedia, sencillamente no me la compro igual. Los protagonistas no son tan carismáticos, no son tan únicos. Y odio a Chitoge. ¿Qué dijiste? Odio a Chitoge. Has tocado carne, creo. Sí. Buscaron la peor forma de venderme a una protagonista ganadora. Odio su desarrollo. Odio la forma en que fue presentada al inicio. Odio la forma en la cual me justifican que se haya enamorado de él. Odio que no haya hecho nada al final. Y en su escena ahorita se ponga a llorar. Se pone a llorar. Eres la ganadora, hija. Lloraste, acabas de llorar porque pensabas que él te iba a batear. Porque no eres la chica de la promesa. Fue una promesa de cuando tenían 5 años, y lo que, eso es algo que también me molesta mucho. Todos estaban involucrados en esa promesa. Todos sabían. Todos. Eso también, o sea, ¿cómo desde un principio supuestamente eran los dos? Luego metieron a Marika. Luego metieron a Onodera. Luego también Subumi estaba adentro. ¿Cómo Subumi estaba adentro? Luego apareció la hermana mayor de todos. Y ella también estaba en la promesa. Luego también la hermanita de Nodera también estaba ahí. Luego todas las mamás, todas las madres eran compañeras de su colegio y también estaban ahí. O sea, todos sabían. Todos sabían, excepto los protagonistas. Y no puedo creer que hayan tenido amnesia. Siquiera debieran haberse acordado de algo y todavía tienen que llegar al lugar exacto. El flash. Ay, ya me acordé de todo. A Marika lo justificaron haciéndonos ver que ella sabía todo, y se lo hace muy entender Yui que sabía todo. Sí. Pero se hacía la pendeja, ¿no? Oye. Claro. De hecho, en el anime lo resaltan también de una manera un poco más sutil cuando dice, pero no me acuerdo qué es lo que pasó realmente. Chungo, si sabes, por la forma en la cual hacen que mueva sus ojos hacia la izquierda. Eso es lo que me encanta del anime, que hacen que aquel personaje que miente mueva sus ojos hacia la izquierda en algún lapso. Yo digo, uy, ella sabe. Ella sabe. No me hagas eso. Bueno, sí, no. Ya, bueno, no sé. O sea, para tanto. O sea, eran demasiados capítulos para la trama. O sea, yo debía que en algunos capítulos debía cortarse ciertas cosas y no meter a tantos personajes dentro de la promesa. Si bien te podía aceptar que estuvieran ella, Raku, Chitoy, Onodera, Marika, pero de ahí a que Sumi o la hermanita más también estuvieran involucradas, ya no, ya. Era algo de ellos, y para que era, ¿cómo se conocieron todos? O sea, si Onodera no pertenecía a ninguna pandilla. Ah, ya, ¿qué hago? Dijo, ah, ya, pues que todas sean compañeras del ex colegio. Ah, ya, y todas, eso ya tiene sentido, ¿no? Como para cerrar algunas cosas que quedan al aire, pero es un manga, algunas cosas deben quedar al aire, ¿no? No importa, no hay que buscar razones en ciertas cosas, pues. Sí, ¿verdad? Yo en algún momento pensé que el autor estaba haciéndolo tan largo y estaba haciendo esa situación para justificar un final del harem, que cerrara con algún harem porque el protagonista es un mafioso. ¿Por qué se tiene que quedar con una? ¿Cuándo has visto un mafioso honesto? Ah, pero es que Zaku no va a ser mafioso, va a ser cocinero, ya dijo él.
Sí, claro. Como si las yakuzas en Japón no fueran lo suficientemente poderosas como para hacer que un hijo siga la misma regla. Muy bien, está bien. Obviemos eso, ¿no? Quitemos eso ahí. Porque las mafias son más de andarse peleando con los gánster y disparándose y ninguno muere. Ninguno muere. Muy bien. Esquivan las balas como Coro Sensei. Ah, qué buen final, no me, qué bonito lo animaron. Oye, Casi sí, ¿no? lloro. Vi live reaction donde de verdad estoy llorando. Pero Sí. sí, lo animaron muy bien, lo animaron muy bien. Buena dirección, buena elección de música. Qué bueno es Naoki Sato componiendo canciones de esas que te llegan y te pegan. La dirección genial. Ya lo único que me molestó de Ansatsu fue que este arco fue super rush. Lo que me está molestando también de Shokugeki no Souma, que vaya muy rápido todo. No dejen disfrutar los combates como en las otras la otra temporada y ya. Ah, creo que iban Pero a cortar lo de los postres en un solo capítulo, creo. cortaron en un capítulo todo. Va a ¿Sí? cortar en un capítulo los postres, sí. Sí, tan solo la primera pelea fueron 3 capítulos casi. La segunda fueron otros 3. Estas creo que eran 3 y medio, con todo el intento de que hace Aldini para defender el honor de su hermano. O sea, van a quitar todos esos momentos buenos de una de las peleas más importantes, que es cómo humillan y masacran a Aldini, para que lleguemos a ese punto en el que Souma, yo creo que para el capítulo 4, 4 o 5, ya va a estar peleando contra él y está bien. Nah. Es como cuando te lees un libro, vas a ver la película del libro, te cortaron la mitad del libro dentro de la película. Y Ah, específico. eso realmente no me molesta, no me incomoda, porque estaba viendo Oregairu el año pasado y me encantó la adaptación de las novelas 9, 10, 11 en 13 capítulos. Yo dije 13 capítulos, Dios. Ahí es Oregairu, por ejemplo. Adoro cómo el escritor plasma todo lo que, o sea, lo de verdad lo que uno vive, ¿no? Por así decirlo. O sea, por ejemplo, cuando, no sé, un amigo me recomendó que si para leer las novelas de Oregairu también podría leer lo que es Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. No sé si lo has leído por ahí. Cachos, ¿Cómo? porque un cacho, porque estaba en la zona de debate, alguien sacó que era muy parecido, y hay Sí. una parte en la novela ligera en donde por alguna extraña razón sale, y dije, ¿cuál ¿Sale es Osamu esa? Dazai? Sí, hay muchas referencias muy buenas en Oregairu, la novela ligera es mucho más completa. Hablan sobre distintos puntos que no abarcan en cuanto a lo que es ¿cómo se llama? El estrato social japonés un poco más rudo, que de por sí el anime es muy rudo. Muchos ignoran porque se van por chips y demás, pero está hablando de cómo trataban a un morrito de niño y le decían, rana, rana, o cómo lo apartaban a un lado, cómo hacían. Y es que todo era muy rush, ese es el problema. Y la gente no lo aprecia bien, pero tiene muy buenos puntos para plasmar, Wataru Watari. Por algo sigo su Twitter. Estoy esperando su próxima novela. Sí. Sí, en eso sí te apoyo. Oregairu sí es uno de los light novels que, o sea, aprecio mucho, ¿no? Cómo desarrolla el autor y todo. Claro que, o sea, para tener bastante contenido y para desarrollar todo lo que desarrolla en la novela y plasmarlo en un anime en tan pocos diálogos, lo hicieron bien. Luego, bueno, ¿y no? ¿Por qué nos metimos a Oregairu? Porque Y estábamos ya, güey. justamente pegándole a la forma en la cual se plasmaron los últimos episodios de Nisekoi. Ah, ya. ¿Cómo llegamos ahí? Ya, bueno. Aquí, Resistencia. Que si viste Detectives Clown.
Creo que es un insulto para mí que me digan qué es lo que menos he visto de The Clamp. No, me leí todo Clover, me leí Tokyo Babylon, me leí X, vi Detective Clamp, Clamp Wonderland, Angel Gliders, Triplex Holic, Tsubasa Chronicle Resable, Tsubasa en Tokyo. Me seguía a la par el manga de Tsubasa en Tokyo. Estoy seguro que Clone aparecen todos referenciados. Clone es también, hay una como que haciendo que él creó algunas homúnculos o máquinas, y estoy seguro que tiene que ver con los Chobits. Se puede todo decir está que es relacionado. Clambers. Sí. ¿Leíste el último capítulo de Holic Rey? No lo leí. No lo leí. Ese sí, okay. No mires mi Twitter, no te vas a spoilear. No importa. No importa. Ya, bueno. Lo leí. Bueno, a ver, de eso también, ¿no? Íbamos a hacer sobre Sakura Cardcaptor. Sí, sí. Robot y que... Por lo que me están dando a entender es que van a mezclar un tanto la historia de la carta perdida, la faltante, ¿no? Por sí. Lo que estoy leyendo, ¿sí? Van a mezclar esa historia para comenzar de nuevo, ¿no? Se puede decir. O sea, van a volver, para aquellos que decían, es que es canon, es que no es canon. Ahora, ¿saben qué? Es canon, pero la vamos a adaptar a nuestro modo. Que me gustaba la adaptación de Madhouse. Era muy buena peli. Sí. Ahora te amo. Creo que escuché una confesión que no debía escuchar. Ah, no, esto es la imitación de Sakura. Ay, ya, pensé no, otra no, cosa. No, yo lo licomiero forever. Ok. Ahí, ahorita la ONU va a tocar tu puerta. No me va a encontrar. Ver, no me va a encontrar. Sí te va a encontrar. Ya, bueno. De eso también, ¿no? Teníamos una conversación sobre Sakura, ¿no? Ya, bueno. Bueno, a lo que vamos. Pues sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Muy poco. Lo único que me imagino que nos íbamos a expandir era en lo bueno que es el manga anterior, lo bueno que es la novela, sus adaptaciones, la influencia que tiene en el demás mundo de Clamp. Después, me parece bien. Sí. Pero bueno, mientras sigamos con la tortura de lo que pasó con Isekoi. Ah, ya, Isekoi. Bueno, para algunos no es tortura. Estoy 100% seguro que están muy satisfechos. Yo estoy insatisfecho por la forma en la que se llegó. Yo me hubieras dicho, se enamoró de ella porque pues, es güera, tiene todos los detalles físicos, va, muy bien, punto a favor. ¿Por qué? Porque pocos animes tienen las pelotas para hacer algo así. Porque bueno, casi es generar que todos los demás se enojen contigo. Bueno, sí, es que ¿no? No tiene historia profunda. No hay historia profunda detrás de eso. Pues hablamos ya lo que lo han enclavado, lo que lo han encajonado en un shonen, ¿no? Pero, o sea, yo en eso, en lo que dices que, o sea, ¿Por qué se enamoró de Chitoy? Si no había nada, o sea, ya, digamos, por su apariencia física y todo lo demás, pero todas las demás chicas también tenían su atractivo y todos eran, ya, pues, no puedes poner un personaje feo dentro de ese. Pero en eso, solamente el punto salado de yo que te puedo dar, ¿por qué se enamoró yo? Porque podía ser él mismo junto con ella, solamente eso te puedo dar. Nada más, de ahí otra cosa que diga por qué esto y por qué aquello, o nada más, al igual que Toradora, por masoquista también Raco otra vez, solamente eso te puedo decir. Pero en el último, en este episodio, en el 227, ahí sí, en la confesión, ahí sí, o sea, como que no fue tan buena como esperaba más, o sea, para mí, fue muy simple, yo esperaba más de la confesión. Tenía que ser algo. ¿Qué pasó? No, sigue. No. O sea, lo que iba a decir, ¿no? Que fue algo muy simple. No esperaba más de cómo lo iba a elaborar.
No de esa forma, ¿no? Que ya, Chito, ya, de alguna otra forma iba a llorar, pero ya hubiera sido chévere si Raku llorara, no sé, o de otra forma, ¿no? O que tal vez cuando la encontró y Chito se le confesó y todo lo demás, o que se le, o tipo en Karekano, ¿no? Cuando se va y Oh, le dice y todo eso, sí, uy. y ella corre. Y el otro le comienza, y tú pensabas que no le va a seguir, pero le comienza a seguir. Eso sí es una buena trama. Eso sí es Pides algo mucho, interesante. no pides mucho. No, no, no. Ahí es donde vemos la experiencia de nuestro autor, el típico autor que está plasmando una historia cómica, no sabe cómo hacerle. ¿Dónde copio? ¿Dónde copio? ¿Dónde copio? ¿Dónde copio? Aquí, bien. Me sonó mucho a la confesión final de Choufflé. Si no fuera porque la confesión final de Choufflé fue genuinamente espectacular, porque es a la chica que menos posibilidades tenía de quedarse el protagonista. Y siendo una novela visual, yo imaginé que íbamos a hacer que se quedara con. ¿Quién hubiera sido buena? Es que era muy difícil escoger entre las protagonistas, porque ambas eran un embole. Y la hermana, sádica tampoco. Bueno, que ya no era sádica, ¿verdad? Que ya se había degenerado después de todo lo que le hizo al pobre hermano. Y acá, no. Y se queda con Asa Senpa. Yo dije, ¡ah, bien! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero yo sí me esperaba algo un poco. No, 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 no es que le exigiera mucho, no era tan complicado. Muy bien, ya hiciste que se pusiera las pilas, más o menos renaciera Chitoge de alguna forma, abrazara a Marika. Ya tenemos desde ese punto. Desde ese punto haces que Chitoge agarre, se enfrente a Raku, se confiese y él quede en shock. Y él quede en shock y quede realmente pensando cómo se va haciendo. Se descubre lo del pasado. Se va uno a un lado, se va a otro lado, se confiesa a Nodera, de la forma en la cual se confesó, y Raku entra en un shock en el cual ya diga, no sabes qué, pues sí, pase lo que pasó, que él lloró y él terminó eligiendo a Chitoge y bla, 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 bla. Tuvo una oportunidad de hacer un intento por hacer mucho más impactante el final, porque aquí me estás diciendo, ¿saben que se iba a quedar con Chitoge? Pues, ¿qué creen? Sí, se quedó con Chitoge, ese es su final. ¿Felices? No, se esperaba algo más. Pero perdió su oportunidad desde antes, Sí. desde el momento que se enfocó más en la promesa del pasado y arruinó con cinco o seis personajes en la misma promesa. Para. Es lo básico. Es lo mainstream. Es lo mainstream de esto que debió haber sido. Porque ahorita ya lo mainstream no va a ser. Es que es el final que todos quieren. Me da igual que sea el final que todos quieren. Está bien. Acepto que haya quedado así como encaminó y quedó con Chihiro. Perfecto. Los peores personajes posibles. Perfecto. Muy bien. Les acepto que se enamoren. Perfecto. Pero no te acepto el desarrollo. Pero es un shonen, así que los animes tienen que terminar así. Se tiene que terminar casando Naruto con Hinata porque es la que realmente lo ama y la otra Ahí nunca le iba a pelar. lo noté forzado. Ahí. Porque Naruto no tenía que quedarse solito. Esa fue la razón, nada más. Pero la película lo desarrolla mejor que esto. Me justifican con algunos pases del pasado, súper rápido, súper flash para que no los notes. Y te acuerdas, ah, sí pasó eso en un capítulo. Ah, sí pasó en otro capítulo. Es que el problema es que pasaron Pero para una 300, 600 veces película. buscando a Sasuke. Que hubiera sido mejor el final Naruto, Sasuke ya se casan y se vuelven gnomos o qué sé yo. Pero para una película. Ay, no sé. Debía ser. Tal vez un spin. No, que no, ni spin-off iba a ser porque no hablamos de algo romántico. Pero o sea, de que Saga o de sea, cuatro Naruto. ovas. Ah, claro, también. Porque, o sea, el hecho de que Naruto solamente se dé cuenta de Hinata es porque no puede ver sus recuerdos. Y solamente por eso, o sea, porque, ay, mira esto y eso por mí, mira esto y yo recién
Ya me di cuenta. Ay, y luego ya, ay, yo te amo. Ay, no, pues así no. Prefiero eso a esto. Bueno, ya. Bueno, Que ese es yo hubiera que preferido lo homo. Por ahí vi, creo que como eran fan arts. ¿Cómo terminan dice Koi? Chitoge con Onodera y Raku. ¿Qué pasó acá? Así también hubiera sido otro final. Había un chingo de fanarts de repente que de güeyes que querían esconderle a la gente y trolearlo. Me acuerdo que en unos capítulos antes ya se habían. Y creo que era mejor la confesión, ¿eh? Lo siento, pero estoy enamorado de Chitoge. ¡Ah! Y se lo decía en su cara. Y con cara de. ¿Qué? Que creo que nada más era una toma de otro capítulo de. O cuando se lo dice al revés, y yo decía, muy bien, estos son falsos. Son falsos. Cierto, cierto. Oh, también hay unos que son los como los fanfiction elaboran todo esto. Por ejemplo, hay un fanfiction que haces bien, no sé, parece telenovela. En un si el mundo fuera así, creo que se llama el fanfiction, búsquelo. Y lo desarrollan todo, o sea que como que Chitoge tiene otro compromiso y se va a casar con uno de tipo el padrino, se va a Italia y se va a casar con él. Y entonces Raku se da cuenta, ay, Chitoge se fue, yo tengo que ir a rescatarla. Y se van y no sé, que por algún momento pienso que Chitoge está embarazada, creo que su mamá se va a rescatarla, su papá está ahí, le disparan a su papá y dice, ¿qué pasa acá? Le dispararon, tienes que casarte con él, hija mía. Le dice, ay, no, ¿qué? Parece telenovela, ¿no? ¿Qué clase de familia es ese? Suena muy genial, ¿eh? Muy divertido. Eso. Hubiéramos matado la serie haciendo algo así que al final se terminara casando con Raku porque queda ya que no. Hasta los fans podemos hacer mejores cosas, terrible. Claro, sí. Ya, bueno, ya, pues, o sea, y sobre este episodio de los 127, faltan otros dos, pues van a ser, faltan dos otros episodios, capítulos más, perdón. Va a Ah, terminar eso ya va a en. ser relleno. Sí, como. ¿Qué pasó después? O algo así, ¿no? No sé, yo. Nada puede ser peor al final ya predispuesto. Nada lo puede empeorar, a menos que al final termine diciendo que se muera Onodera o algo así. Termine en su tumba llorando. No, es que realmente te amaba, algo así. Sería muy dramático y sería muy gracioso. Ah, no sé. Sí. O sea, por Pero. ejemplo, o sea, Ajá. como tú dices, ¿no? A veces los fans también tienen finales diferentes, ¿no? Otro final chévere o interesante, por así decirlo, fue en el que, por ejemplo, ya, Chitoge se fue, ¿sí o no? Y nunca volvió. Pasaron como 2 años y dice que Raku y Onodera se habían confesado sus sentimientos y eran como, tipo, ya estaban saliendo. Y Marika estaba en un hospital y ellos se van a visitarla y justo también Chitoge y Sugumi están ahí visitándola también y ambos se encuentran y todos ahí, ¿no? Dice, te voy a esperar aquí. Raku, tienes que decirle la verdad. O sea, ahí también usan a Marika como la palanca para los dos, ¿no? Ese también era un poco más interesante que el que estamos viendo ahorita. Pero, o sea, bueno, no, o sea, yo era Team Chitoge, lo admito. Así que ya, bueno, no, toma tu final, cómemelo en una sola cara, no, ahí está, Raku Chitoge. No sé. Ya, bueno, otros eran, tú eres Team Marika. Me terminé conformando con Timo Nodera desde el principio Ah, bueno. por un detalle que me encantó del manga. Cuando agarra y están recordando el pasado, la escena más romántica que he visto en un manga shonen cuando comparte la bufanda con ella Ah, ese también estuvo lindo. fue tan romántico y tan, ay, Dios,
Ya le pateaste el culo 5 centímetros por segundo con esto, Comi. Muy bien. Vamos, dale. Dale. Excepto por el final de 5 centímetros, que es muy bueno, pero... Me encanta ese final, es genial. Así hubiera estado bueno también Nisekoi, que fuera frenzonado por todas, que al final él se fuera solo y las viera irse a cada una, y al final diga, pero al fin son felices ellas y... ¡Ah! No, era Hubiera muy... sido épico. Bueno, sí, ¿no? Pero era muy... Eso era muy remoto, no sé, en otro universo paralelo. Sí, que el autor tuviera buena escritura. De todas las opciones que tenía, esa era la opción Z, creo. Y no lo iba a hacer. Y su editor, eso también me sorprendió, el cambio de editor que tuvo. Creo que fue lo que terminó moviendo las piezas para realmente... Es que, a pesar del éxito del anime, porque el anime tuvo un éxito arrasador, el manga como que se estancó de una manera muy rara, porque sí tuvo crecimiento, pero... ¿Y esto? Me acuerdo, por ejemplo, el reciente Nanatsu no Taizai. De repente su manga era de los seguidos, pero como que bajo perfil, y de repente ¡pum! Rebasó en un capítulo One Piece, y yo dije, bien, en otro capítulo rebasa One Piece, otra vez digo, bien, ¿qué está pasando aquí? Es muy bueno el manga. Voy viendo el anime y, ay, está muy pasable, mira. Lo vi en español, digo, ay, doble pasable, muy bien. Y llegaba aquí y decía, ¿qué pasó con Isekoi? Tiene el impulso del estudio más poderoso ahorita. Ya. Bueno, sí, o sea, de Shaft, cuando anunciaron el anime y leí Shaft, ya yo dije, aquí ya la hacen grande. Aquí ya se la hicieron con Shaft. Nisekoi ya la hizo. Y ahí luego, toda la timeline cuando salió el anime. Nisekoi. Y antes, nada. Y ahora sí. Ya bueno. ¿Cómo tú dices, no? El anime a veces da impulso. No, da, dependiendo de cómo lo desarrollan al manga o si tienen las novelas. Eso es en algunos casos, ¿no? Cuando ya desde un punto de vista es el primer puesto, ¿no? Este tipo, hablamos de Oreja y Luce, sin o con anime, siempre está en el primer puesto. Oye. Me da miedo que te coma el tiburón. ¿A mí? ¿Quién tiburón? No sé, oigo como un tiburón allá. Me da miedo. No, no hay ningún tiburón. Eso es lo que pienso. Ya, luego, otra cosa. En Isekoi. Ha salido otro manga, Nisekoi Doumei, también algo así parece, pero no, ese es diferente, pero ahora todo se llama Nisekoi. Sí. ¿Lo has leído, Nisekoi Doumei? No. La historia va por ahí, pero es más o menos de venganza más que todo. Ha sonado. Es que Nisekoi era bueno, pero como para un hentai. Tipo Kimi no Irumachi, pero no hentai, pues, ecchi. No, eso es ecchi. Yo sí decía como para que hicieran una trama, algo así. Porque me suena, todo me tiraba a creo que esto lo vi en un hentai. Me parece. Creo que esto lo vi en un hentai. Me parece. De Nisekoi, por ejemplo, no creo, pero pues una posibilidad de que luego cuando ya acabemos con los dos, con estos dos capítulos que restan, tal vez, solo tal vez, salga como tipo Kimi no Irumachi, un final alternativo con cada uno de los protagonistas. ¿Cómo sería? ¿Cómo terminaría? Ta, 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 ta. ¿Cómo terminaría con cada protagonista? Para todos los teams, ¿no?
Para todos los teams. Claro. Para que terminara con el Team Tsugumi, es el más complicado, pero bastaba quedarse en el capítulo de la confesión sin que le tapara los oídos. Sí. Sin que le tape los oídos, él quede como estupidizado y lo bese. Ajá. Parezca que se va y él vaya y lo persiga y llegue a una especie de tren o algo así, la detenga, que se suba y le dice: la verdad es que te voy a estar ignorando, pero y se quede con ella. Haru, me gusta más tu hermana, pero tú eres Moe, me quedo contigo. ¿Eso de dónde? ¿En el concurso de los postrecitos, de los postres? Sí. Ahí sí, ¿no? Su final. Marika. Marika, en la boda, pues. Realmente estoy enamorado de ti. No te cases. Ahí que sí era lo que tenía que haber pasado. Si ibas a ir a salvar. No, prensa nada, pero bien feo. Ya, patética grosera. Ruri, deja a Michael, vente conmigo. No, de Ruri no la veo, de las clarísimas nada más, pues. Era Tsugumi, Marika, Haru. ¿Cómo se llamaba Yui, la...? Yui, bastaba. Bastaba cuando se declaró ella directamente enfrente de su cara y él no dijera: te veo como solo una hermana. Ajá, ay no. Eso fue tan homo. No tengo nada contra los homos, no quiero que después me digan misógino, ¿no? Pero fue tan homo que dije, no. Es más, yo creo que un homosexual se le confiesan así y termina sonrojado y da alguna excusa mejor. Eso fue tan personaje getare de anime. Ay, esos personajes getare. Dios, ¿cómo me tengo que venir a acordar de Haganai ahorita? Terrible. Ah, Haganai. ¿Qué pasó con Haganai, No, nunca lo terminé. No, nunca lo terminé de ver. No sé si la novela terminó, creo. Pero no se quedó ni con ninguna de las protagonistas, se quedó con otra. Creo que fue así. Le primero frenzonea a Sena obligándola a que se quede en esperas porque le dice: Sena, si me gustas, quiero manosearte, tentarte y demás, bla bla bla. Se le quita el objetario por un segundo y casi se vuelve un pervertido, pero quiero que esperemos porque quiero mantener el club, porque es el único lugar donde puedo estar aunque tenga que fingir ser otra persona. La otra se encabrona, lo va a mandar a la chingada, se pone de rodillas y ella termina aceptando. Muy bien. Con eso, en eso clave, Diosora de repente aparece por algún lado, de alguna manera en su casa, la ve masturbándose en su bañera. ¿Ja? Lo último que me acuerdo de Diosora es que la vi, pero fue una imagen de la novela, que la vi con un cuchillo así, toda yandere. Toda yandere la vi y me asusté. ¿Qué pasa acá? No, solo quería cocinar, pero le daba miedo por su mamá. Su mamá la traumó. Ya, bueno. Era mejor. Por eso tenía miedo de sus amistades. Bueno, entonces la encuentra y allá, porque la había adoptado su hermana. Su hermana la ve como un ídolo, como una caballera negro. Muy bien. Ahí. Entonces, durante medio de la trama, también se mete como una especie de semi-romance con el... ¿Cómo se...? Seitokai... Con las chicas del Seitokai, y parecía que no queda nada ahí. Se va a un viaje con ellas, con Pegasus. Pegasus le pregunta: ah, varias chicas, disculpa lo que por pensar que quería salir con Serena o bla, 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 bla. Y entonces, ¿cuál de ellas te gusta? Le pregunta así de frente y el otro le dice: ¿qué? Ja, ja, ja. Se ve que eres todo un hombre, dice. Y que no sabe cómo responder. Y al final,
termina bañándose con Rika, de alguna manera termina viéndola desnuda, porque había visto desnuda todas, hasta las del Seito Kai. Se le adelanta a Rika, la que se vestía de Meido, lo besa, termina diciéndole, entonces saldrías conmigo, Aniki, y él termina diciendo, sí, sí, salgo contigo, enfrente de Senna, cuando a ella le había dicho que no. Se encabrona Senna, se encabrona Yosora, y termina descubriendo que se enamora de Risa, y ¡ay, fue tan terrible! Bota a Hayabusa y yo me quedé con, te hubieras quedado con Senna si ya le habías dicho que no, oh Dios. Fue para meter fanservice a los últimos capítulos, yo creo que esos ya no lo animan. Rika era mi favorita. Por así decirlo, ¿no? De lo poco que había leído en las novelas y en el anime. ¿Cómo no hacerlo cuando en una parte Gary dice, el protagonista, eres como una flor floreciendo en la colina? Realmente, si tendría que ponerlo de alguna forma, estás justo dentro de mi zona de strike. Las otras putándose y... Eso fue muy bien adaptado al anime, déjame te digo, porque me encanta la forma en la cual la pintan. Y en la novela ligera, esas son las mismas palabras. Le puso tanto énfasis el protagonista que dices, muy bien. Y esa realmente la mentalidad del protagonista, o pervertido, hijo. Bueno, por lo menos era un chico común y corriente, no como el Paco. Ay. Y para finalizar con esto de los romances ficticios, Ono era al final en cualquier parte del anime, en cualquier parte del manga. Una confesión ahí, donde quieras, en el momento que se te antoje. No hay pierde. Toda la serie da pie para que en el momento que Onodera quedaba, se acababa la serie. Llegué a no pensar. Hay ningún ángulo. Llegué a pensar eso. Que sé que iba a quedar con Onodera. Pero eran por las encuestas. Y decía, pero, o sea, el autor puede cambiar, o no necesariamente tiene que quedarse con lo que va a ser el one shot, y tiene que seguir, ¿no?, con sus fans y todo, y como Nodera siempre queda en el primer puesto, dije, bueno, de no sería un final. Lapso, yo vi más a Marika que a Nodera, sobre todo después de los arcos de ella, donde se vuelve una super acelerada con lo del chocolate, lo del perico. Bueno, cuando lo obliga casi a tener la cita con él. Todos esos donde se lleva el capítulo del año. Sí, sí, sí. O sea, y Onodera tenía una desventaja muy terrible. Su cliché, ser la chica amiga de la infancia, que es boba y mala para cocinar, pero es moe, es tierna, es linda, es dulce. Las mujeres que no existen. El ideal de todo hombre, según. Triste, le toca cargar con lo peor. No, es que Onodera era la típica que era muy tímida y no decía nada. Y cuando ya al final, ya digo, voy a decirlo mejor, pero digo, porque ella lo está haciendo y porque yo no la puedo dejar sola. O sea, ella se está... estamos en el valor de decirlo, y porque yo no, yo también tengo, no puedo, entonces tengo que enfrentar mis sentimientos y decirlo, sino porque otras lo hacen y no por ella misma. Porque eso fue lo que dijo. Porque tuvo el valor al final. Sí. Sí, fue porque... Porque, o sea, ella dice, Chitoga-chan también está sufriendo y no la puedo dejar sola sufriendo. Yo también tengo, yo también tengo que hacerlo.
No, pues, tienes que hacerlo por ti, para que te salga de ti. No tampoco porque Ruri también, no sé, se le apoyaba y le daba los momentos. Y dice, no, yo, ella misma tenía que encontrar el momento y decírselo, pero nunca, nunca, nunca le decía. Sigo molesto porque no hay una confesión seria de si toca a estas alturas. Que sea al final. Que sea una como una respuesta después de verla llorar y todo eso. ¿Cómo sería bueno que le dijera al final, ¿sabes qué? Olvídalo. Y se va. Sí. No, no creo que pase. No creo que pase, lo dudo, porque el autor ya tiene su fórmula ganadora. No creo que pase algo al estilo Oreimo. No. Ya tiene su fórmula ganadora, ya ganó, ya hizo lo que quería, hizo que, por ejemplo, este podcast naciera, miles de podcasts más nacerán, miles de reviews van a nacer. Gente mentando madres, gente insultando, gente feliz, gente triste, gente contenta. Logró su cometido. Qué infame. De patrias. Ya, bueno, ya pues como dices, el autor ya hizo lo que tenía que hacer, o sea, lo que tenía que hacer desde el primer capítulo hasta este número 227, y es darle el final que todos esperaban. Que todo sabía. Ah, que todos sabían, mejor dicho. Pero de una forma que diga, te lo tiro en la cara, toda miradita. No hay más que hacer. No Es pelees, como... no crees, yo te lo avisé desde mi one shot. Como ya no quieres que te... O sea, después, como ya no quieres que te dé tantas vueltas ni que te dé tantas confesiones, lo hago así de una forma simple, ¿ya? Así que toma, ahí está. Por eso Gregario va a Nada de ser tan emoción. glorioso el final. Ahorita que ya mencionó a Yukino y a Yui, se quede con la última en aparecer. Me has spoileado. ¿Qué? Me has spoileado, creo. Pero si es conocimiento común. Ah, es que no es tan fijo, no es tan claro en la novela, en el anime, ¿verdad? Pero sí, ahí tú haces cuando dice me quedaré solo en su monólogo. No, es que no, es que no se mezclaban, se mezclaban mucho los monólogos con las frases en la segunda temporada. Por eso la segunda es tan superior a la primera. Sí, en Con eso una sí te lo animación tomo. horrible. ¿Te refieres a la segunda o la primera, la animación? No, la segunda de la animación, no sé si llegaste a ver. No, en la segunda tenía un hermoso y bello detallado en artes de fondo y una animación horrible y terrible donde los personajes caminaban y caminaban medio tosco o se Sí. movían raro. Sí, Como Dragon Ball no, Super. no lo menciones. ¿Por qué? Sobre la animación de Dragon Ball Super. Ah, no, pero mejoró. En los capítulos está mejor. Me estoy No, divirtiendo con el sí. arco del futuro. Sí. Cuando volvió Trunks, volvió a Dragon Ball Super. No, cuando le hicieron que se enamorara de una mujer más grande que él y después se enamore de la versión chiquita y la versión chica de Trunks está enamorada de una versión chiquita de una mujer adulta de 30 y tantos años, digo. Ok, ¿quién comete delito aquí? Todo está bien. Es tan Mientras lindo el nadie. ship. Sí.
Ay. Yeah. No se enojen como con Bokumachi, al final, todo perfecto. Boku da Kegai Naimachi. ¿Qué pasó con el spin-off que iba a salir? Se supone que salió en abril. Nunca supe. Ya ni señales de Boku da Kegai Naimachi. Bokumachi nada ya. Ya se olvidaron ya. Es que fue el momento de que iba la serie tan bien animada y de repente les quitan su OTP de alguna forma un poco fuera a los demás y terminan metiendo una OTP y hoy disfrazada al final, te esperé 15 años, no pude vivir sin ti, para que al final lo intente matar y todo eso. No me, que le exploten demasiado y luego luego se olvidan de la serie. Es como que luego hablan de que es un anime sobrevalorado, la historia no, oye, no, ah, ¿qué has visto, Boku no Hero? Ah, eso todo lo han visto. No me gusta que lo señalen a las, que señalen a las historias de esa manera. Igual con otros tipos de, a otros que los consideran sobrevalorados también. Tokyo Ghoul, por ejemplo. Ah, sobrevaloración, eso. Ya he hablado mucho de Tokyo Ghoul. No, pero Tokyo Ghoul sí no tiene perdón. Tokyo Ghoul no tiene perdón porque el primer capítulo era muy llamativo, pero el segundo... ¿Eh? ¿Ya acabó? ¿Ya estamos en el ending? Ah, órale. Veo el tercero. Ah, mira, ya están descuartizando a alguien. Como el chiste ese de Bakato Test, donde Yuji está viendo la película con su waifu. Con la, sí, su waifu. Y despierta y está viendo cómo matan a una vaca. Lo electrocuta porque quiere escapar. Vuelve a despertar y están matando a la misma vaca. Y ya no lo hace porque no quiere ver si... termina con ese de oh, todo morirá, me dio miedo que volviera a ver otra vez la vaca morir y está ahí. Ok, ya. Creo que estamos hablando ya de lo que son cosas extras random. Y ya cubrimos todo el punto. A ver, al final, por hoy. Al final de Nisekoi, le doy, aunque no sé, tal vez me no sé qué me van a hacer si le pongo puntuación. A ver. Polo, polo. ¿Cómo se desarrolla? Nah, le doy 5 nada más. Average. Pasa. Yo tengo el anime con 10. Y el manga lo voy a terminar colocando con un 4. Porque terminó muy mal. Mal desde el capítulo 207. Para acá vino en picada de una manera tan estrepitosa que yo decía, espérate, alguien agárrelo, se va a matar, se va a matar, agárrelo. Va a decir, es que tú solo ves por tu tipidad. Ya le habrían hecho algo original como, me gusta porque está bonita. Ahí está, toma tu 9, papá, toma tu 8, toma tu 7. Eres mejor que Ghost in the Shell, tómala si quieres. Pero hablamos de Japón. Vayan a poner. Ah, porque está bonita. No, eso no le iban a poner ni en 100 años le iban a poner ese. Porque está bonita. No, tenía que ponerle una razón. Una razón tan creíble, pero que no pasaba nada con la razón para que tuviera sentido, ¿no? Porque se quedaba con Chitobe. Eso sí.
Parecería hablar de valores japoneses y acordémonos que hay historias que juegan con eso y lo hacen muy bien. Otra vez tengo que meter a Samurai Flamenco, esa escena de yaoi al final. Me voy a ver Samurai Flamenco, creo. Para darte la razón. No lo he visto. Tendría que verlo para darte la razón, pero me llama la atención. Ah, sí. Parece yaoi durante toda la serie. Y no es yaoi. Y es tan divertida, tan entretenida que me sorprende que no sea tan famosa. Pobre estudio Mangrove. Pobre. Creo que considero a ese, a Samurai Flamenco, el mejor anime de estudio Mangrove, a pesar de la animación fea y pedorra que le puso, por sobre Samurai Champloo y por sobre la de Ergo Proxy. A ese grado, porque no solo no es que no se tome en serio, no se toma en serio y su historia es tan arriesgada, tan atractiva, tan interesante, con sus roces de gancho fujo, pero con sus ganchos de kikas, sus ganchos de sentai, sus ganchos de que la historia te va tomando giros estúpidos de algún lado, de algún lado, de algún lado, jala uno, otro, 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 cuando te das cuenta, hoy le estaba viendo, pero empecé en casa de mis padres y la puse a ver un rato ahí en la tele de mi carnal. Llegó mi carnal, yo pensé que me iba a correr, se quedó viendo. Luego llegó mi jefecita y se pone a ver y también se quedó viendo porque estaba en lo mejor del arco final. No voy a spoilearte para que lo veas, pero sí hay una escena ya hoy al final muy graciosa. Y agarra y se queda mi mamá y dice, ¿qué estás viendo? No, pues esto, hoy está interesante. Y eso que a mi mamá no le gusta casi esto. Lo último que conocí era Heidi. Heidi. Ahorita que le mencionas a Heidi, apartando lo que estás hablando de Samurai Flamenco, haciendo un paréntesis, creo que el protagonista de Days, el anime de fútbol que está ahorita, ya, es el hermano perdido de Heidi. Ay, Dios. Ya, fin del paréntesis, continúa. No, y sería todo. Yo ve el Samurai Flamenco. Son 22 capítulos muy divertidos. Ya, lo voy a ver. Muy tontillos por ahí, pero muy satisfactorios. Y con un opening muy bueno al principio y con un opening muy divertido en la segunda temporada. El opening de Spayer, Just One Life, y el opening de Flow de Bye Bye Bye. Tarika, ya, bye, bye. Ahora sí la tengo que ver, ya me pusiste las manos, tengo que verla. hablando de esto, que últimamente como ya me puse al día con los estrenos, estaba buscando otro anime, me puse a ver Great Teacher Onizuka, ¿lo has visto? Claro que sí. Tiene ¿qué el tal? Segundo es me encanta mi Great Teacher Onizuka. Tiene las mejores parodias que he visto de anime. Tiene uno de los protagonistas más sólidos que me he visto. Tiene uno de los mejores openings de todos los tiempos. Y tiene uno de mis openings favoritos también de todos los tiempos. Sí, y sí. Y su animación, a pesar de que se ve muy viejita, pues luce bien. Me encanta cuando le muerde con la cobra el pene a Onizuka, pero me hace reír mucho el anime. Y deja muy buenas lecciones a lo largo del mismo. A pesar de que estamos hablando de un macarra que está queriendo ser profesor. Cierto. O sea, sí, el anime me atrapó desde el primer capítulo. Y sí, te doy la razón. Te da buenas lecciones desde el principio, nada más. Sí. Y me ha gustado la banda, o sea, el opening, el ending. El opening bastante bueno y el ending también me ha gustado mucho. Me imagino que vas apenas en los capítulos iniciales, ¿verdad?
Sí, voy por el capítulo 11, creo yo. O 12, creo. Se vienen los buenos. ¿Serio? Hay un arco muy bueno en donde lo hacen hacer pasar un examen. Muy bueno. Y después viene el que considero uno de mis openings favoritos. Lo vas a escuchar. Me encanta la letra. Es de Porno Graffiti. Hitori no Ay, Yoru. pornografía. Okay, Sí. ya lo echaste. Ya lo echaste, y ahora sí la veo. Sí, lo voy a Hitori no continuar. Yoru es genial. Y ese arco del examen es grandioso. Después un arco donde lo hacen pagar un varo es grandioso. No, es muy bueno, muy bueno. Y ahorita creo que hasta donde vas, capítulo 11, es donde sale Toroko, si no mal Sí, recuerdo. sí, sí. Sí, Toroko. Ahí me he quedado, pero ya. Ahora sí. Ya como me has puesto más ganas de verlo, ya voy a verlo completito. Yo sé, vi en el 11, me recuerdo muy bien porque estaba viendo que alguien lo subía con español castellano, un fandom, me imagino, porque era de baja calidad, con el Sí. opening cantado en español. Y es Sí. sumamente. Sí, había bueno, de lo que estaba viendo, había buenos comentarios de del fandom que hizo el doblaje, ¿no? Oye, sí, te quedó bien, la chinga tu fandom. Tu doblaje, bien chévere, me gustó, pero lo busqué y había subtitulado también, así que lo comencé a ver ahí. Así que normal. Ya bueno. Seguiré tu consejo. Pensé que, o sea, si tiene buenas referencias, normal. Hay referencias por todos lados. Te digo, hay cosas buenas. Tiene sus detallitos, pero son detallitos menores que al final del día se pueden omitir con buenos personajes, buenas historias. Y pues la animación, aunque a pesar que te digo es muy viejita, tiene buenos reflejos, sobre todo si viste el capítulo 1, por ejemplo, donde va en la moto o donde van las transiciones en algunos cambios. Que es muy buena, como una caricatura, funciona muy bien. Yo recomiendo mucho Onizuka también. A Sí, muchos sí, no les sí. gusta por completo, pero ya será. No sé por qué. Muy buen anime, no entiendo por qué algunos no lo toman en cuenta. Porque es estudio Pierrot. Por eso, ahora todo Y si tiene no es un sentido. anime de panaderos, nadie lo quiere. O de tipos con espadas. O de tipos ninja. Eso hablando de espadas me suena. No entiendo cómo hacen lo de Endrive. ¿Has visto Endrive? ¿En qué aspecto no entiendes? Es que está feo. No, por eso te digo. Está feo, de verdad. En eso sí me acuerdo. No, no le veo el chiste en Endrive. Un amigo me dijo, míralo, y lo comencé a mirar, y solamente lo que veo es como que el otro protagonista, que es del otro mundo, tiene su vestimenta así, tipo negra, y como que le falta un trozo de tela en el ombligo. Yo solamente veo, y lo comienzo a pintar. Como que mi sentido dice. De que debe estar completo todo el traje, tengo que pintarlo, ahí le falta tela, le falta tela, le falta tela. Solamente a eso se va mi mirada cada vez que veía un capítulo de eso, porque solamente de esos videos capítulos decía, mi mirada siempre se iba a lo que faltaba, el trozo de tela, y falta, nada más. De ahí no le daba bola a la trama Okay. del anime. Ah, pero ahorita salieron muchos animes así. El problema no es que salgan. El problema es que no, tampoco ni que les den bola, porque si les dan bola es porque hay para todos los gustos, ¿no? Pero que el público que esté muy enfocado sea muy escaso, me causa raro gracia. Como con Sankyo no Terror, que era
según estaba enfocando un público muy grande, pero resultó ser más como un público muy cerrado, y cuando me di cuenta, el público muy cerrado tampoco estaba contento. Yo dije, bien, pero está bien. Sí. Dice que, ¿cómo que no le, cómo pudieron hacerle caso a Sankey en el terror? Dice, he visto varios comentarios de esos, ¿no? O sea, era bueno, pero no le fue bien en la publicidad, o qué le faltó, o qué debían poner, y todos esos tipos de comentarios he leído sobre Sankey en el terror. ¿Qué Sankey no debían? terror. ¿Qué le falta a Sankey no terror? ¿Mejor No. historia? No, me refiero a eso, sino que ¿por qué no le llamó la atención a los a la al público? Porque realmente le faltó mejor historia. Los pocos que iniciaban, porque realmente inició muy, muy enganchado. A la hora que avanzaba el episodio, pasó lo mismo que con Tokyo Ghoul, pero sin la sangre y la violencia. Y tú sabes que si no hay sangre ni violencia, y es un anime con tendencias a ser medio aburrido, la gente no lo ve. No lo ve. Es como cuando quisieron ver a Akuno Hana, era aburrido desde el principio. Este era difícil de ver porque creo que es de los animes que más se enfoca a que mires tu trabajo de dirección y ves lo bien enfocado que está, lo bien escrito que está, de manera que no te pongan muchas de las cosas con lo típico que ves en un anime. En un anime ves a un personaje que está atropellado, hay algún otro personaje, ¡ay, atropellaron a Hiromi! ¿Por qué me tienen que gritar que atropellaron a Hiromi si estoy viendo que está atropellado Hiromi? ¿No? Cierto, cierto. Siempre pasa en el anime, siempre pasa en el anime, te pasa algo. Nada más que hay animes como que sobreexageran todo, ¿no? Como por ejemplo, ¡oh! ¡Está hablando ese perro! ¡Oh! ¡Está hablando el halcón! ¡Está caminando enfrente mío! ¿Por qué está caminando enfrente mío? ¡Oh! ¡Parece que me está retando! ¡Saguardo, Toki wo toware! Cosas así. Es lo que termina enfocando. Eso de, por ejemplo, de aquí. Yo el manga lo leí hace tiempo, no me conocía, y yo me preguntaba, ¿cómo estoy leyendo esto? O sea, la historia me gustó tanto, me atrapó tanto, continuaba leyéndolo, aunque decía, pero este tipo de mangas no son los que leo. Me preguntaba, ¿cómo me decía? Porque en ese tiempo yo leía puro más shojo, no variado, aunque ahora ya leo más variado que antes. Y cuando comentaron el anime, yo creo en ese tipo de animación. O sea, fue algo, no sé cómo decirlo. Apostaron por algo para el tipo de historia que querían plasmar o algo así, tal vez por eso. El tiburón ataca de nuevo. ¿Qué tiburón? No hay ningún tiburón. Bueno, eso sí, quién sabe. Yo creo que se nos están acabando las ideas por ahorita. Se me hace que vamos a Sí. tener que hacer otro con más ideas para la próxima. ¿Qué ¿Qué más viene? ideas? ¿Qué más se viene? Vamos a ver. Pues en los próximos, spoiler para los que quieran saber, viene lo que es de la temporada, lo conforme va. Viene también lo que son las previas a los videos que voy a hacer, porque ya ando aquí. Nada más necesito comprarla. Yo creo que lo compro la semana que viene. Entonces me pongo a editar. Regreso de vacaciones después. Me voy una semana. Dos. Como en 15 días me pongo a editar bien. Subo la clase que ya tengo lista, porque ya tengo una clase lista. Clase, clase. Subo, y de hecho, no solo la tengo lista,
tengo el video avanzado y tengo un cacho del video ya subido. ¿Sería? Es que yo, sí, subo un cacho. Es que subo, es más fácil. Como edito en Adobe, uh-huh. After Effects, es muy pesado animar ahí. Entonces luego como que no tengo ganas y entonces digo, pues vamos a grabar algo. Y tengo la grabación. ¿Y dónde estás, video? No, este no es. Escritorio. Videos. Hentai no. Zaguano, no. Kisu, no. No, carpeta top, no. Video japonés. La. Oye, ¿dónde se quedó la...? ¿Dónde se quedó la pista? Por algún lado se quedó. No, nueva carpeta, no. Top 10. No, tampoco ahí. Ah, y entonces se me apagó otra vez. Pero se me apagó por la consola, por el... la fuente de poder. Pero voy a tener que cerrar por hoy. Ya, bueno. ¿No? Es triste. Ay, se cortó, sí, muy feo. Sí. Sí, se sigue transmitiendo. Sí, sí, la transmisión está. No, no va a durar mucho porque tengo, ya está sobrecalentado otra vez. Ya, bueno, entonces que se... Es que se te queme la casa. Nah, solo yeah. Se vuelve a apagar. El problema se me va. No importa porque todo ya tengo el nuevo procesador y demás, pero. Ya, bueno, pues. Luego. ¿No? ¿Otro podcast? No, ya no, ya. Ahí se nos acabaron los temas. Estemos rando. Bueno, aquí he terminado la... Sí, continúan. Aquí he terminado el podcast número 7. Mario, no sé dónde se fue Mario San. Pero... me gustó participar de este podcast y espero que les haya parecido interesante aquí toda la conversación, entre otras cosas random que estuvimos hablando. Y bueno, creo que se acabó toda la conversación que podemos hablar sobre Nisekoi, todos los puntos que podemos haber analizado y todo lo demás, aunque faltan 2 capítulos por terminar, que creo que serán tipo un after story o qué pasó después, aunque creo que el capítulo que seguirá será cosa de normalidad, y el siguiente ya será un after story, qué pasó después. Así que a los que ya les haya gustado Nisekoi, espero que lo hayan disfrutado. Ya próximamente tal vez vamos a ver otro trabajo de Komi-san. Espero que de nuevo no sea un área que solamente creo que ahora ya se enfocará en lo que es shonen. Aunque sus otros one shots eran casi parecidos, excepto Double Arts. Double Arts también es pasable, pero se lo recomiendo para que lo puedan leer si desean. Double Arts, otro trabajo de Kominoshi. Así que esperar que se conecte, que
Mario-san, pueda cerrar este podcast. A ver, a ver. Y tal vez puedan dejar su comentario y sobre qué les pareció el final de Nisekoi, a que si eran Team Chitoge seguro les gustó, bueno, yo era su Team Chitoge y como dije, al final les faltó algo, pero bueno, era lo que se esperaba y ya pues todos los Team Chitoge estamos conformados con el final. Pero tal vez puedan dar su opinión, qué les pareció después de tanto. Después de 227 capítulos que esperan de los otros dos capítulos que restan y puedan dar su opinión y si les gustó o no les gustó, si les gustó del like. Pueden seguir a Mario-san en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Pueden seguirlo. Como mencionó soy Stephanie Ranoff. Pueden encontrar en Twitter. Y también formo parte del staff de Lyrical Nonsense. Si se pasan a ver las letras, hay las canciones traducidas de las canciones de la TVA y todo esto. Me agradó estar en este podcast. De nuevo, gracias. この愚か者はあれあれあれあれこの無能が馬鹿だからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離す この愚か者は、あれあれあれあれ、この無能が、馬鹿だからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ。脱ぐ。愚か者。うぬ。さすがにいい加減にしろよ。食うぞ。アホが。二度と決め顔など出来なくしてやるわ。ああ。